puede avisorar que ya la crisis que está pasando en Estados Unidos ya no es una crisis cíclica, sino que ya es una crisis estructural. Entonces, cuando tú analizas los procesos, cuando tú analizas el imperio romano, el imperio otomano, el imperio británico, tú observas que hay una serie de características que se están manifestando en, Estados, en el caso de Estados Unidos. Y estos procesos no son cortos, o sea, no estamos hablando del, del fin de la hegemonía de Estados Unidos a la vuelta de la esquina, ni tampoco el fin del capitalismo, que, que tampoco necesariamente están, están unidos. Si tienen una relación estrecha, pero no están unidos. Pero uno comienza a observar, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, cada vez mayores eh, dificultades de recuperación. Eh, la economía de Estados Unidos está en franco deterioro. Eh, estamos hablando ya de cuatro décadas, donde la economía crece a, a niveles muy bajos. Eh, por un lado eso, por otro lado, la, de, la, la globalización trajo la deslocalización de las empresas. Las empresas eh, se salieron de Estados Unidos porque les resultaba eh, más viable y más eh, eh, del punto de vista económico, tenía menos costos. Eh, entonces eh, se, se localizaron en, en, en otros países, básicamente en Asia. Y eso hizo que, eh, que Estados Unidos empezara a bajar sus, sus niveles de producción y de exportación. Y por el contrario, aunque importaba de empresas de, no, eh, de estadounidenses, pero en términos concretos eh, son importaciones. Entonces, eso es lo que hace que hoy en la balanza de Estados Unidos sea creciente y no lo puedan detener. Es lo que trata el señor Trump de, de evitar. Eh, sin que lo haya podido lograr. Todo lo contrario, el déficit del año pasado, eh, después de las sanciones a China, de las sanciones que tiene contra, contra varios países, el déficit ha aumentado. Eh, lo cual eh, nos, da, no, nos muestra, nos da a conocer que las medidas de carácter coyuntural que se están tomando eh, no solucionan el problema y no solucionan el problema porque el problema es estructural. Hace 100 años que Estados Unidos entró en, en su fase imperialista. Eh, que se caracteriza por algunas cosas que niegan al propio capitalismo. Por ejemplo, la competencia. La competencia es esencial en el capitalismo. Pero el proceso de monopolización, el proceso de concentración eh, de los capitales en, en pocas manos, estos datos que da Oxfam en el sentido de todos los años, de cómo cada año se va concentrando mucho más eh, la riqueza en menos cantidad de, eh, de personas. Eh, eso niega la competencia capitalista porque eso hace que quiebren, tú vas a encontrar miles. Decenas de miles de pequeños empresarios estadounidenses que están quebrando, que están desapareciendo del mercado, con todas las consecuencias que eso, que eso genera. Eso por un lado. Por otro lado, en la medida que la, que la producción en Estados Unidos ha caído, valga la redundancia, la economía dejó de ser productiva. O sea, no es, un capital, no es, un, no es una economía basada en un capitalismo productivo, sino que es una economía basada... Es un capitalismo financiero que tiene carácter esencialmente especulativo. Entonces, la economía no tiene un soporte. El soporte de la economía es la posibilidad que tienen de producir la, todavía la moneda que, que mueve al mundo, que es el dólar. Pero eso también está en declive. El, el soporte político que se, que se le ha dado digamos, al, al modelo capitalista es la democracia representativa. Este modelo de democracia falso eh, que ha sido útil. Que lo han usado mientras le ha sido útil, pero hoy ya, eh, ya deja de ser útil. Entonces ya ellos mismos, fíjate, no han sido los revolucionarios los que han, los que han este, eh, comenzado a destruir el, este modelo de democracia representativa, han sido ellos mismos. Lo de Brasil. O sea, Lula le puede ganar las elecciones, lo meten preso. Empiezan a judicializar la política. En Estados Unidos, el presidente Trump eh, fue elegido presidente con menos votos. Eso niega el principio más elemental de la democracia, que es el, que el gobierno de la mayoría. Lo cierto es que en Estados Unidos Trump fue elegido por la minoría. La separación de poderes. Por favor, si Trump le da órdenes al Tribunal Supremo, le da órdenes a los otros poderes. Entonces, todas esas toda esa falsas eh, eh, conceptos que nos han vendido durante dos siglos respecto a la democracia se están comenzando a desmoronar. Entonces, cuando tú lo observas en términos políticos, el sistema, el sistema democrático, cuando tú lo observas en términos militares, un país hegemónico que no puede solucionar por vía militar lo que quiere, también es una expresión del declive. Hablamos de la moneda, una expresión del declive en materia financiera. Hablamos de la economía. Entonces cuando tú juntas política, lo militar, la economía, lo financiero, donde hay evidentes expresiones del declive tú puedes entonces llegar a concluir que efectivamente estamos ante, el, ante el declive eh, del imperio estadounidense. Y repito, no estoy diciendo que eso va a ocurrir pasado mañana, pero uno comienza a observar que hay, eh, que hay expresiones claras, concretas, tangibles, de, de, de una incapacidad de, de sostener la hegemonía. Y eso conlleva a un peligro mayor, porque como no tiene razones para... Para imponer sus criterios tiene que recurrir a la fuerza, no le queda nada más. La gran pregunta del momento es que si lo que está ocurriendo en el mundo ahora es porque Estados Unidos es muy fuerte o porque Estados Unidos es muy débil. Y la respuesta a esa pregunta te da pauta, yo creo que porque está muy débil. Y recurre a la fuerza porque no le queda otra, otro instrumento racional dentro de la política para, para llevar al mundo a donde, y a su propio país a donde quisiera. Uno tiene que seguir la pista a lo que pueden estar pensando los militares estadounidenses en términos de hegemonía global. Eh, y efectivamente en ese plano el, el, el papel de la ciencia y la tecnología es fundamental. Entonces todas estas medidas desesperadas que está tomando Trump son, son expresión de eso, de una constatación de que han sido superados en materia científica y tecnológica y que ahí sí difícilmente van a poder alcanzar. ¿Y por qué difícilmente van a poder alcanzar? Porque no tienen recursos. Porque la mayor cantidad de recursos que ellos tienen lo, lo están utilizando para la guerra, que es lo que, que, que acuérdate que la, la industria fundamental de Estados Unidos es la industria militar. Entonces, si no mantienen eh, eh, un nivel científico, tecnológico alto en materia militar, no venden el principal producto que venden, que son armas. Pero eso no ayuda necesariamente a... a a los ciudadanos. La cotidiana de la vida necesita de otras cosas. Y en esas cosas, que son tal vez muy simples, pero Estados Unidos las importa. Y para importarlas necesita recursos, y recursos que no tiene. Y eso hace que se profundice el, el déficit. Entonces han caído en una suerte de, de círculo vicioso eh, que difícil, del cual difícilmente pueda, puedan recuperarse. Y suponer que lo van a solucionar por vía de la guerra y por vía del conflicto, yo creo que... Yo creo que eso tiene un tope. No habíamos nosotros todavía terminado la resaca del año nuevo cuando nos despertamos el día 3 de enero con una noticia que China había posado una nave espacial en la cara oculta de la Luna. Eso no se había logrado antes. Desde el año pasado viene el conflicto por la, por la, porque China llegó ocho meses antes a la tecnología, hasta la, a la tecnología 5G a pesar que Estados Unidos ha llegado primero a la 1G, a la 2G, a la 3G, a las 4G. Entonces se llegó primero a las otras. Qué pasó ahora que, que China llegó a, a la 5G y después tienen la capacidad económica y financiera de China para poner 300 mil millones en la ruta, eh, en la ruta, el, el cinturón y la ruta de la SEA, que es el proyecto de integración más grande de la historia de la humanidad. Entonces, bueno, estamos hablando de recursos que se ponen en función de la ciencia y tecnología, de la capacidad que tiene China para poner eh, recursos en función del mejoramiento de las condiciones de vida de la humanidad, entonces comenzamos a ver una potencia hegemónica de, con cara distinta. Eh, no son recursos que se están utilizando para la guerra, o sea, China no tiene el proyecto de construir 10 portaaviones, ni de instalar bases militares fuera de su territorio. Son recursos que se están utilizando para la integración, para el desarrollo económico, para el desarrollo científico. Entonces, efectivamente, esto que se llama hoy guerra comercial, en realidad es la expresión de la desesperación de Estados Unidos por no lograr, por, por darse cuenta que están siendo rebasados en materia tecnológica y darse cuenta que están, están siendo rebasados en materia científica. Mira, la constitución china prohíbe la hegemonía expresamente. Y al prohibir la hegemonía también prohíbe, no la constitución, pero, pero sí hay, eh, hay leyes que prohíben formar parte de bloques militares. Entonces, China no, va, no forma ni formará parte de ningún bloque militar. Algunos dicen que la Organización de Cooperación de Shanghái es un bloque militar. No lo es. La organización de, fíjate el nombre, es una organización de cooperación en materia de lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia organizada. Entonces tiene un carácter más policial, más de seguridad interior que, que de carácter bélico. O sea, no hay fuerzas militares que participen eh, y que sea un bloque militar, que tengan fuerzas destinadas y que tengan bases militares eh, en otros países. China tiene un solo portaavión. Es un portaavión eh, que cuando desapareció la Unión Soviética le compraron a Ucrania y lo, lo modernizaron y lo botaron al agua nuevamente. Es el primer portaavión de China. Hace un año votaron su segundo porta, portaavión, eh, eh, ya, ya eh, creado, digamos, construido por ellos. Y se plantean construir un tercer portaavión. Y, y eso tiene que ver con que el, la gran debilidad de China es su déficit en, 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 en materia energética. Entonces, ellos han hecho acuerdos extraordinarios con Rusia para abastecerse de gas desde Siberia y también han construido grandes gasoductos desde Asia Central, particularmente Turkmenistán, de hasta de 7.000 kilómetros. Pero igual siguen siendo deficitarios. Entonces, la única manera que, que suplan ese déficit energético es por vía marítima y eso lo sabe Estados Unidos. Y por eso, todo el esfuerzo de Estados Unidos se da en generar condiciones, eh, difíciles condiciones de, de pugna, de conflicto en el mar de la China Meridional y en los mares de, adyacentes de China, porque eso justifica tensiones o, o genera tensiones que justifican la presencia militar de Estados Unidos eh, en la región, eh, sobre todo porque existen diferentes limítrofes entre China y varios países de la región que están en la mesa de negociaciones. Y Estados Unidos lo que pretende precisamente es que nos tengan en, en la mesa de negociaciones, que se generen tensiones entre esos países para justificar su, su presencia militar en, en la región. Pero China no se plantea una expansión. China, no, no, China tiene, tiene una y media, diríamos, bases militares fuera de su territorio. ¿Por qué digo una y media? Porque la media sería un, una pequeña eh, puesto de observación que tienen en Sri Lanka. Y acaban de instalar su primera base militar en el, en el exterior, que la, la, la instalaron en, en, en Djibouti, en el cuerno africano. ¿Por, ¿Por qué esas dos bases? Porque precisamente como el problema fundamental de China por vía marítima es el abastecimiento eh, energético y la energía que viene, ellos necesitan observar sus supertanqueros que vienen desde el Golfo Pérsico y que, y que vienen desde, desde el Medio Oriente. Eh, es, es vital para ellos, entonces por eso han instalado una base militar. Pero en los, en los planes, en los proyectos militares chinos, tú lees y tú no, tú no dices que van a instalar una. Tiene una excelente relación con Venezuela, pero aquí es nunca han dicho que van a instalar una base militar. O en Chile, o en Brasil, o en México, o en, o en África, donde tienen relaciones excelentes con casi todos los países. Uno tiene que observar el concepto de hegemonía de una manera distinta, y eso es muy difícil para nosotros que venimos de un mundo donde la hegemonía siempre se ha impuesto por vía militar, por vía de la fuerza. China, tal vez sin decirlo, sí quiere ampliar su presencia en el mundo, pero por vía económica, eh, y con un, concepto, con un concepto distinto, que es muy fácil de aceptar, es muy fácil de digerir por parte de nosotros, eh, porque bueno, nuestra historia es de... Nosotros pasamos de, de, de la hegemonía española y portuguesa a la británica, de la británica a Estados Unidos, y no sabemos vivir ni sabemos lo que significa relacionarse con una potencia de una manera distinta. Y yo creo que la política exterior china, que tiene fundamentos filosóficos muy antiguos, no solamente en lo que emana del, del triunfo de la Revolución Popular China y de, de la ideología marxista-leninista del partido gobernante, sino que de todo el pensamiento filosófico eh, del siglo V y IV a.C., de Confucio, de Lao Tse, de Mencio, de muzi de sus grandes filósofos, eh, apelan a, a, a establecer relaciones desde una perspectiva eh, totalmente distinta. Las tareas que han diseñado en cada momento para enfrentar los conflictos que se le presentan no tienen, por cierto, no, es muy difícil suponer que tengan una visión homogénea. Hay corrientes, hay tendencias eh, que no son no son muy conocidas por nosotros, pero tiene que haberla y se manifiestan, se manifiestan. Sin embargo, yo no creo que sean, yo no creo que sean condicio, contradicciones antagónicas. Eh, y yo creo que la mayor parte de las contradicciones tienen que ver con la manera como van resolviendo los problemas que se les presentan. No necesariamente hay una opinión uniforme respecto de cómo, de cómo enfrentar los problemas. A mí me llama la atención que ellos no esconden sus problemas. Y eso me llama la atención. Y entonces eso me ha permitido saber lo que para ellos son sus problemas fundamentales. Los problemas fundamentales es cómo ellos avanzan en la vía del desarrollo generando soluciones que sean soluciones para todo y no sea la. No, 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 no adoptan el modo capitalista de que, de que se soluciona que, que lo, lo positivo que, aporte, que, que, que produce la sociedad sea para un sector y el otro queda marginado. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen sin que eso signifique una destrucción del ambiente? O sea, ¿cómo generan desarrollo sin producir una, un, un deterioro ambiental eh, que sí lo tienen y que ellos lo reconocen? Incluso dicen que es el problema, eso sí dicen que es el problema número uno que tienen, el problema ambiental, son absolutamente conscientes. Pero también este desarrollo genera problemas laborales porque tuvieron que atraer la inversión extranjera, las empresas capitalistas, y eso significó atraer eh, las relaciones de producción capitalista que generan explotación, generan plusvalía. Entonces, fíjate que eh, yo lo he dicho, lo digo, lo digo en todas mis, en todas mis charlas, en las cosas que escribo sobre China, hay un tema que es fundamental sin el cual no podemos estudiar a China, que es el tema del tiempo. El tiempo filosófico. El tiempo filosófico de los occidentales es corto, es finito, termina, termina con la vida nuestra. El tiempo de los chinos es infinito. Y al ser porque, porque el tiempo continúa con, lo, con los descendientes. Entonces, al ser el tiempo infinito, se pueden plantear tareas de, de grandes extensiones en el tiempo. Y ellos dicen que, el, que el, el, la construcción de una nueva sociedad no es una tarea corta. Entonces, claro, nosotros observamos que existen estos estos problemas. Y nosotros decimos, la conclusión que sacamos es que van hacia el capitalismo porque efectivamente introdujeron formas capitalistas de producción. Pero ellos lo entienden como un mal necesario en un proceso, en un proceso de construcción de la nueva sociedad y entienden que esto puede durar un siglo, un siglo y medio. Ellos están conscientes que están enfrentándose a retos. Finalmente están haciendo algo que nunca se ha hecho en la historia. Eh, y, y, y ya te digo, y los retos, los retos que se plantean tienen que ver con, con estos problemas que tú señalas y otros, y muchos otros más, con contenciones muy fuertes, eh, incluso al interior del partido, donde, ha, donde hay problemas como la corrupción. O sea, el presidente Xi Jinping ha hecho una batida contra la corrupción porque él dijo cuando, cuando asumió por primera vez la Secretaría General del Partido Comunista en el 2012. Que la corrupción, la lucha contra la corrupción había avanzado mucho en este siglo. Pero el problema es que no se podía seguir avanzando porque los frenos estaban en las alturas del partido y del gobierno. Entonces, si no se daba la batida allá arriba, y entonces empezó a caer presos generales, vicepresidente, ministro. entonces ahí la cosa comenzó a cambiar. Y él le enfrentó y había que tener mucho valor para enfrentar porque era enfrentar lo que en Occidente se llama el establishment del partido, del Estado y del gobierno. Eso tiene un apoyo casi absoluto de toda la población. No peligro porque eso no pone en juego el poder. O sea, el día que un mil millonario de esos quiera violar la ley de la República Popular China, que en su capítulo 1 dice que, el, que el, 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 la fuerza dirigente de, la, de, de China, el Partido Comunista de China, les van a volar la cabeza. Eso no tengan ninguna duda. Ellos son parte, pueden ser mil millonarios, pero tienen características particulares, particulares. Por ejemplo, ellos están en China, no han sacado sus empresas de China. Ellos, ellos eh, eh, pagan grandes cantidades de impuestos, no creen en ese tema de la globalización. Sus empresas están en China y son orgullosamente chinas. Eh, tienen un nivel de, de, de comunicación con el Estado. O sea, no, no viven al margen del Estado y no le pueden imponer al, 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 al Estado, eh, eh, hay un mercado, ellos eh, participan en el mercado, pero no le pueden imponer al, al Estado eh, regulaciones de mercado en función de intereses propios. O sea, ahí finalmente hay, el Estado impone necesidades que tiene y ahí se, se acoplan. Ah, ¿quieres, vas a ser millonario porque fuiste exitoso. Bueno, está bien, no hay problema, no te lo impedimos. Pero no va, Y tampoco van a tener su partido político para poner un presidente, ni van a imponer, ni, ni tienen ninguna posibilidad de poner generales en las Fuerzas Armadas, no, no tienen ninguna posibilidad de eso, ni tampoco pueden poner diputados, ni pueden elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, cuando hablamos en términos del poder, no tiene ninguna incidencia en el poder, son, son necesarios en esta etapa. Porque en esta etapa necesitaban recursos y necesitaban desarrollar esta empresa. Ahora, cuando hablo de esta etapa, yo no sé cuánto va a durar. Y la diferencia está en que ellos pueden esperar. Todo este debate de que China está regresando al capitalismo es una idea interesada para, para precisamente debilitar el modelo socialista chino que viene de occidente y de, 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 de digamos de, de, de occidente y de ciertos sectores de la izquierda cuando en la Unión Soviética se está discutiendo sobre la Glasnost y la Perestroika en China vino lo de cuando vino lo de lo de Tiananmen eh, el debate fue cómo profundizar el socialismo y cuando tú analizas todos los congresos del partido el debate es cómo profundizar el socialismo entonces o son muy hipócritas, o son muy mentirosos, o efectivamente hay una propuesta de persistir en el socialismo. Ahora, si reducimos el socialismo a la felicidad, a la mejora de las condiciones de vida de la población, a, al logro eh, de que las personas sean saludables, tengan educación, tengan cultura, pueden desarrollar, eh, se puedan desarrollar espiritual y materialmente de forma correcta, nosotros tenemos que aceptar que en China se está logrando, que en China se está logrando y no se está logrando del modo capitalista. Ellos, ellos decían que el problema fundamental que tenían hasta ahora, ahora el problema fundamental es el ambiente, la lucha por mejorar las condiciones eh, ambientales, pero hasta ahora el problema fundamental era la lucha contra la pobreza. Y ellos decían que era imposible encarar cualquier tipo de planteamiento y cualquier tipo de plan mientras tuvieran pobreza era un contrasentido porque mientras, mientras tuvieran pobreza cualquier cosa que se relacionara con el socialismo era era, era pobreza ellos finalizan la, la, China va a dejar de existir la pobreza a partir del, del año 21 en el año, en el año 2010 quedan 100 millones de chinos en pobreza y se propuso, el presidente Xi Jinping cuando llegó al poder se propuso que salieran de la pobreza 10 millones de chinos el gasto, la inversión para que eso ocurriera es de alrededor de 48 mil millones de dólares, de los cuales 26 mil millones son del gobierno central y 22 mil millones de los gobiernos locales. O Se hicieron que los gobiernos locales participaran también en la lucha contra la pobreza. Y cuando no haya pobreza, han, habrán creado la plataforma para avanzar hacia, hacia estadios superiores de desarrollo de la sociedad. Eh, y comenzar, y comenzar a, enf a enfrentar estos retos que ellos reconocen que son retos y que saben que son, que, que, que pueden tener un, 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 un contenido y una dirección retrógrada. Eh, pero Tiananmen señaló cuál es la voluntad de ellos cuando se, se trata de establecer de med medidas de carácter liberal burguesa, eh, lo van a impedir lo van a impedir por cualquier medio. Van a sostener el poder del pueblo. Tienen una constitución que lo establece claramente. Y además lo establece diciendo, de una manera que dice, dice la constitución en el preámbulo y en el capítulo 1, que el sistema político chino es una dictadura democrática del pueblo. Bueno, hay que debatir qué significa eso. Eh, pero en todo caso tienen un modelo de democracia que es representativa, pero también es consultiva. El más amplio órgano del Estado es la Asamblea Nacional Popular Consultiva, donde participan todos los sectores de la sociedad. Todos los sectores de la sociedad tienen su participación y debaten y son llamados los, los, los altos asesores del gobierno, son los que emiten opiniones que tienen que ser seguidas por, por el Consejo de Estado y por el presidente. Entonces es un modelo distinto que enfrenta retos, que ellos mismos tienen dudas, que se dan cuenta que tienen errores, que han cometido errores. Oye, si vamos a errores, hablemos de gran salto adelante y la, y, y la revolución cultural. Eh, pero tienen también una ventaja, que es el, el, el poderío que les da esa tradición cultural milenaria, el no negar su pasado, incluso con sus errores. Ellos jamás hablan peyorativo de ninguno de sus emperadores, sino que descubren qué aporte hizo. A pesar de los errores que cometió Mao, le dan un gran reconocimiento. Entonces, cuando tú tienes una historia construida sobre la base de aporte y donde se soslaya lo negativo que puedes haber hecho, vas acumulando, vas acumulando, vas acumulando, vas acumulando sabiduría, vas acumulando conocimiento. Y esa sabiduría y ese conocimiento es el que yo creo que le va a permitir enfrentar estos nuevos retos y, y avanzar. Yo no creo que haya retorno al capitalismo. En China no lo hay, no lo ha habido, ni lo va a haber, no lo creo. Y, y, y cuando tú analizas los últimos documentos, que son los del XIX Congreso del Partido, hay una persistencia en la construcción del socialismo con peculiaridades China.